Pues consiste en generar un haz de luz plano y mover la muestra a través de este haz de luz y con esta información obtener una imagen tridimensional de una muestra de un organismo vivo. Pues sobre todo para estudios de desarrollo básicos en organismos como la mosca de la fruta o el pez cebra, donde hay muchísimos estudios que luego son translacionales y aplicables al ser humano. Lo fundamental es que con nuestro diseño y nuestro software uno puede crear un equipo que no existe comercialmente. Y lo más importante es que este equipo, una vez que esté montado, puede evolucionar a la vez que evoluciona el proyecto de investigación del investigador. Entonces es un equipo vivo que cambia con las necesidades del investigador. Hemos montado ya varios equipos. Hemos montado equipos en Alemania, en Suiza, en Grecia, en Israel. Y lo que permite esta tecnología reducir mucho los costes es el hecho de utilizar piezas modulares, como si fuese un Lego, con el que se puede montar cualquier equipo de imagen customizada, avanzada, utilizando estas piezas. El ámbito de la investigación llevaba bastante tiempo en él, que es el imagen en vivo, y mientras yo hacía mi investigación académica, mientras iba desarrollando un software, esperando que estuviese listo en algún momento. Me ha llevado 10 años, nos ha llevado 10 años poner este software a punto, y ahora que ya está listo, es cuando hemos decidido montar la empresa. La empresa se llama 4D Nature, y nuestra idea fundamental es ofrecer una herramienta para montar cualquier tipo de equipo de imagen médica, con aplicación tanto en biología como en imagen preclínica o imagen clínica. La ayuda del parque y del vivero ha sido fundamental, porque como científicos tenemos muy, muy poquito conocimiento en lo que es montar una empresa. Además, una cosa muy importante es que te da mucha credibilidad el estar arropado por la universidad, y también te da acceso a unos contactos que de otra forma la empresa no tendría. Como investigador me he dado cuenta de lo importante que es tener el parque científico cerca y sobre todo que forme parte integral de la vida universitaria.